Antes de empezar con el video quería agradecerles porque ya somos 24.000 suscriptores y bueno, pues estoy bastante agradecido que haya tanta gente en este canal. Así que bueno, también quería decirles que el otro porcentaje de gente que no está suscrita, bueno, pues los invito a suscribirse a este canal, el cual los ayudará a bajar el ping, optimizar su equipo y algunos trucos del gaming. Así que bueno, sin más nada que decir, empecemos con esta guía. Antes de empezar con la guía, les recomiendo crear un punto de restauración. De esta manera tendríamos una copia de seguridad de nuestro equipo. Y bueno, pues para las personas que tengan integradas más actuales, quizás esta guía no les funcione del todo, porque quizás ya no tengan tanto rendimiento configurando el software. Así que bueno, en este caso, primero que nada, vamos a irnos en la barra de búsqueda y vamos a escribir punto de restauración y le vamos a dar la primera opción que nos sale. De esta manera vamos a presionar en configurar y yo la tengo habilitado en 2%. En este caso, como mi disco tiene bastantes archivos que guardar, pues 10 GB bastará para guardar las opciones importantes como los registros, etcétera. Así que bueno, yo le voy a dar en crear y vamos a escribir algo como restauración FPS o algo así por el estilo y le voy a dar en crear. Así que ahora este apartado tardará o no dependiendo de nuestros componentes, simplemente tendríamos que esperar. Ahora nos sale el punto de restauración se creó correctamente y de esta manera tendrías que darle en restaurar sistema y presionar el nombre que acabamos de colocar. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con las configuraciones. Para ello vamos a abrir el regedit o el editor de registro y lo vamos a ejecutar como administrador. De esta manera se nos abrirá esta pequeña panel y nos vamos a ir en HK Local Machine. Vamos a abrir esta casilla, luego nos vamos a ir a System, Current Control Set, OK en Control. Y acá vamos a buscar la siguiente opción llamada Priority Control. Y en este caso esta se encarga de la prioridad de algunas aplicaciones. Así que bueno, le vamos a dar doble clic. Y bueno, pues el máximo rendimiento es el valor determinado 16 en hexadecimal. Si quieres obtener el máximo rendimiento, yo les recomiendo dejarlo en 16. Pero por alguna extraña razón en mi equipo en la máxima prioridad pues se me coloca un poco lento y bueno, pues probé 17, 18, 19 hasta que con el 20 logré tener estabilidad entre FPS y rendimiento en mi equipo en general. Así que bueno, ustedes pueden empezar también así, empiezan en 16, suben en 17, 18 y así sucesivamente hasta donde vean cambios notorios en su juego. Así que ya saben, 16 es la máxima prioridad en las aplicaciones y bueno, pues le vamos a dar en aceptar. De esta manera finalizamos con la primer apartado. Así que bueno, en Windows 10 hay una opción llamada para configurar cómo queremos que se ejecute nuestro juego, si en alta prioridad, y bueno, pues muchos usuarios no saben dónde queda. Y para ello vamos a presionar clic derecho en el escritorio y nos vamos a ir en configuración de pantalla. En este caso es una opción que está como que un poco escondida, bueno, no escondida, sino que simplemente no es de nuestro interés cuando estamos en nuestro Windows. Y bueno, pues simplemente tendríamos que bajar y darle donde dice configuración de gráfico. Y de esta manera nosotros podemos colocar nuestro juego acá para que se coloque en alto rendimiento. En este caso puedes buscar acá el acceso directo de tu juego. Vamos a colocarle en el escritorio y simplemente presionas tu juego. Vamos a ver si nos sale, por ejemplo, el Zula. En este caso vemos que algunos juegos, como por ejemplo los de Steam, no nos aparecen en este apartado. Si este es tu caso o tienes Windows 7,
pues simplemente vamos a seguir el siguiente parámetro. En este caso, este es un archivo .regedit, el cual nos va a crear una entrada en el registro y está en esta opción, ¿ok? Como la estamos viendo. Y de esta manera el juego de Zula se nos tomará como alta prioridad. Así que bueno, primero que nada les voy a dejar este archivo. Simplemente tendremos que crear un nuevo archivo de texto, lo pegamos y cuando lo vayan a guardar, le dan en guardar como. Y simplemente acá le damos en todos los archivos y la colocan .reg. Así como suena, RE y una G. Así como regedit. Y bueno, pues de esta manera, al darle doble clic, pues se estaría creando la opción. En este caso, vemos que nos sale el nombre completo, pero acá nos sale el nombre del juego. En este caso, es muy importante que tenga el mismo nombre que tiene el juego cuando están en el administrador de tareas. En este caso acá, por ejemplo, vemos que está Steam y le vamos a dar, por ejemplo, clic derecho a la aplicación original de Steam. Vamos a ver que se me perdió. Ok, bueno, da un poco igual. Vamos a darle clic derecho a cualquier apartado de Steam y le vamos a dar clic derecho propiedades. Y vemos que nos aparece este parámetro. En este caso, puede ser que lo agarremos en el escritorio, pero bueno, si tienes en este caso, por ejemplo, acá el acceso directo de Steam, no te aparecerá el nombre como tal, sino que tienes que ejecutarlo con el archivo original de Zula o simplemente ir hasta su ubicación y de esa manera copiar el nombre real. En este caso ya yo sé que es Zula.exe y bueno, pues acá en CPU Priority 3 es denominado como la alta prioridad y si lo queremos como una prioridad normal simplemente tendremos que borrar ese 3 y colocar el número 2. De esta manera ya estaría completamente en el juego como tal en una normal prioridad por si la alta prioridad nos estaría dando algunos problemas. Y bueno, pues de esa manera se revierte este pequeño cambio. Así que bueno, en este caso vamos a colocarlo en alta prioridad para ver algunos cambios en el juego de Zula. Y bueno, pues yo lo voy a ejecutar con doble clic y le vamos a dar que sí. En este caso dice que las claves y valores contenidos se agregaron correctamente al registro y le voy a dar en aceptar. En este caso, ahora mismo vamos a irnos a equipo y es para ubicar el juego de Zula en archivos de programa. Vamos a buscar Steam, Steam Apps, Common, Zula y en este caso el Zula Launcher. Le voy a dar clic derecho, propiedades, porque vamos a deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa. En este caso es una función que trae Windows 10 y bueno, pues lamento que creo que en Windows 7 no la tenía y lo que hace es que deshabilita la opción de, por ejemplo, cuando está en pantalla completa esta se expande un poco más y bueno, pues eso hace que el juego se pegue un poco. Y bueno, pues realmente yo recomiendo deshabilitar esa opción si quieren obtener el máximo rendimiento en su juego. Ok, ahora mismo nos vamos a dar en cambiar la configuración elevada de PPP. Y bueno, pues una vez acá le vamos a dar en invalidar el comportamiento de ajuste de PPP alto. Y le vamos a dar en aplicación, así como está acá, aceptar, aplicar, aceptar. Ok, de esta manera también vamos a hacerlo con el juego, por ejemplo, el Zula.exe, como les estuve diciendo, que era el nombre correcto del Zula. Y le vamos a hacer lo mismo, deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa. Y lo mismo acá, ven que ya la tenía habilitada. Aceptar y aceptar. De esta manera ya tendríamos optimizado el juego con alguna de estas opciones. Así que bueno, voy a abrir el juego de Zula. Y nos vemos dentro.